The Life CO2 Int Bio Project Partnership members are the companies Carburos Metálicos, ENSO, OEM, and Bioeléctrica de Garray, and the public body Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León. The project is being implemented in the Environmental Industrial Park located at Garray in Soria. The general objective of the project is to contribute to the mitigation of CO2 emissions in energy-intensive industrial sectors, applying new techniques or methods in those sectors by industrial integration and the creation of new value chains for CO2. El ICO2 Invio es un proyecto que trata fundamentalmente de buscar nuevas formas de mitigar el cambio climático a través de la captura del CO2 y su utilización como materia prima. Esto es un nuevo modelo, un nuevo avance en las estrategias de mitigación del cambio climático. Es un nuevo modelo también de economía circular, donde los residuos y las emisiones pasan a ser una materia prima. Located in Garay, there is a biomass power plant with CO2 neutral balance. The project integrates the power plant operation with a new CO2 plant to capture, clean and deliver, compressed or liquefied, the CO2 emissions, optimizing the industrial processes and creating new products. Se trata de un proyecto de captura de CO2 procedente de la combustión de biomasa en una central de generación de energía eléctrica alimentada por residuos forestales y otros tipos de residuos lignocelulósicos. Este CO2, que tiene la consideración de verde al proceder de la combustión de una energía renovable como es la biomasa, también tiene la peculiaridad de que utiliza fuentes de energía renovables para la alimentación de la energía térmica y eléctrica del proceso de captura, purificación y posterior liquefacción para la obtención del CO2. A nivel de innovación, también podemos resaltar el hecho de que esta es la primera planta que utiliza biomasa certificada 100% bajo el esquema voluntario SURE, uno de los pocos esquemas voluntarios que ha sido aprobado por la Unión Europea bajo el marco de la Directiva 2018-2001, conocida como RED II. ¿Eso qué garantiza? Que el 100% de esa biomasa procede de bosques o procede de masas forestales sostenibles, lo que le confiere ese carácter no solo de verde, sino de sostenibilidad y de economía circular que imprime todo lo que tiene que ver en este proyecto. Por tanto, estamos hablando de un proyecto que obtiene un 100% de CO2 verde con fuentes de energía renovables, que es la biomasa, y donde esa biomasa es sostenible 100%. Todo eso hace que este proyecto haya sido, en este caso, catalogado y haya obtenido la calificación de la subvención LIFE, y lo hace único a nivel nacional y probablemente uno de los pocos que exista a nivel mundial con este tipo de tecnología. Next to the biomass power plant, a new capture and depuration plant has been built that will produce a new product from combustion of 100% renewable biomass, green CO2. This product, distributed in different formats, has multiple applications, for example in the agri-food sector, the sanitary sector or water treatment. El componente innovador de este proyecto es que capturamos el CO2 de una planta de generación de energía a partir de biomasa. Hemos aplicado tecnología existente en el mercado, pero hemos debido adaptarla ya que las condiciones de los humos eran distintas a otros procesos existentes. ¿Y cómo funciona el proceso? Primero hay una limpieza de los gases. Luego, mediante una absorción química con aminas, capturamos este CO2, que pasa por un seguido de procesos de limpieza y obtenemos CO2 purificado en fase gas. Este CO2 estará disponible para futuros usos en fase gas y el CO2 líquido lo mandamos a estos tanques, donde lo analizamos para asegurar que cumple con las especificaciones de la calidad alimentaria, ya que la mayoría de aplicaciones del CO2 están dentro del sector agroalimentario. ¿Y qué tiene este CO2 distinto del resto de CO2? Es que es un CO2 renovable. Está producido con energía renovable y los humos tienen un origen en la biomasa, con lo cual es un origen biogénico. Esto es muy interesante para esas empresas que quieran ir un paso más allá en la reducción de su huella de carbono. Innovation is key in the transition to a new economic model where the useful life of the products is increased using, to the greatest extent possible, the existing raw materials and creating new added value sub-products as an economic motor. Por un lado, nosotros somos los suministradores de CO2, ¿no?
y somos también suministradores de su energía eléctrica y energía térmica. Esto es importante porque hoy por hoy es un hito que una empresa como Carbulos Metálicos esté en la modalidad de autoconsumo dentro de una que es una planta de generación eléctrica a través de biomasa, ¿no? Con el nuevo decreto, el 244. Es un hito a nivel nacional. Y un poco pues ha sido eso, ¿no? Ha sido el aprovechar los dos proyectos, todas las sinergias, ser capaces de nosotros darle soporte pues de todas nuestras instalaciones, incluso a nivel de operación y mantenimiento. O sea, nosotros hemos creado una simbiosis total y somos capaces de ofrecer pues todo eso que ellos necesitan dentro de su operativa normal. Básicamente esa es la aportación más importante por nuestra parte a nivel, vamos a decir, técnico. Eso sí, conjunto con el resto de suministros y el resto de adaptaciones, digamos, a nivel de acometida que han sido necesarias para la instalación.